Allá de Vicente, haciendo por el intro. Obliga al jefe de pelota de la tarde para el segundo. En la punta queda una de Cristal. De nada, el Perú ha quedado en el segundo lugar. El mexicano tercero, Coñal, Uruguay cuarto. El caballo Santorín de Perú queda quinto, muy abierto. Cuando van pasando en los últimos 2.500 metros. Adelante va quedando una de Cristal. En el segundo lugar va quedando Irao. Tercero Coñal. El caballo cotiza, Santorino quedaba en el séptimo puesto, pasan 2.200 para la meta, en la punta todavía, con cuerpo y medio bola de Cristal, Otoñal en el segundo lugar, Tenaz en Perú, tercero todavía quieto, en el cuarto lugar va corriendo Puzlú, en el quinto puesto Moicano, en el sexto lugar el Saiti, séptimo lugar Cristo Catón, Santorino de Perú quedó noveno. ¡Otra 2.500 para la meta! ¡Bola de Cristal en la punta! ¡Irán en la segunda, cuerpo y medio! ¡Tenaz tercero todavía quieto! ¡En el cuarto lugar mejorando Muchachol! ¡En el quinto puesto que le botiza! ¡Vemos que Muchachol va quedando en el tercer puesto! ¡Y por ahí Tito, el gran favorito, va en el noveno lugar! ¡Faltan exactamente! ¡Faltan exactamente 1.600! En la punta ya va volando Tenaz, va igualando a la yegua Bola de Cristal, hasta 1.300 para la valla, Bola de Cristal adelante, Tenaz quedó segundo, el Botija mejor y quedó tercero, Santorín queda quinto, Santorín queda quinto, Santorín queda cuarto, Bola de Cristal en punta, el mismo cuerpo Tenaz, Santorín queda cuarto. Botija recuperó el tercer puesto. Cuatro Santorín. Faltan 1.100. Vemos que Tenaz apurado. Va igualando a Bola de Cristal. Tenaz pasó a la punta. Está girando la cura de Aibón. Tenaz y Bola de Cristal. Y Santorín queda tercero.